Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Estamos en vivo. Puede llamarnos al 25 11 15 15. Estoy absolutamente segura que el programa que vamos a desarrollar hoy va a ser de mucho interés para todos y todas ustedes. En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, existen mujeres viviendo con VIH. Ellas deben enfrentar diariamente una serie de obstáculos, discriminaciones y luchas de muy diversa naturaleza. La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, por sus siglas ICW, sus siglas en inglés, es una organización internacional que mediante su capítulo Costa Rica y con el trabajo de mujeres comprometidas, las ayuda a salir adelante con la mejor calidad de vida posible. Para conocer qué trabajo están realizando y cómo logran alcanzar sus objetivos, hemos invitado a Ruth Linares Hidalgo y a Katia López Araya, a quienes les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Ellas son parte importantísima de ese equipo administrativo de ICW en Costa Rica, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH. Gracias nuevamente. ¿Y qué es esta Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH? ¿A dónde está su sede y qué es lo que hacen? Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, la ICW, por sus siglas en inglés, fue creada en Ámsterdam en 1992, cuando 10 mujeres maravillosas, y digo maravillosas, extremadamente valientes, salieron en esa conferencia mundial cuando se creía, se decía o se llamaba la peste rosa, cogieron papelitos, se escribieron sus nombres y sus legados y salieron al mundo a gritarle: a nosotras también nos pasa. Entre esas 10 mujeres estaba Patricia Pérez, una argentina, que se dio a la tarea de conformar el grupo a nivel mundial. Había mujeres de África, Asia, Europa y alrededor del mundo, y cada una de ellas volvió a sus casas con el firme propósito de hacer algo por este tema, de no solo visibilizar la realidad de las mujeres con VIH, sino de transformar la sociedad. Y Patricia volvió a Argentina con ese legado y empezó a tocar puertas en los 18 países de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. En ese momento estaba María Solano y Katia López, Ana María Solano también. Y recuerdo que reunimos 30 mujeres con el apoyo de la Unidad de Control del SIDA de la Caja para escuchar las voces, las necesidades, los sueños y, por qué no, los logros y las metas que pretendíamos alcanzar. Y así formamos en el 2002 la primera organización de mujeres con VIH de Costa Rica. En ese momento el nombre que le pusimos entre todas fue Américas, era un nombre larguísimo, Asociación de Mujeres en Red Impulsando Calidad y Salud, un nombre muy largo, y sin embargo, siendo consciente de que somos parte de la Red Mundial de Mujeres con el virus del VIH, decidimos posteriormente en el 2004 cambiarle el nombre a la ICW Costa Rica, que es el capítulo de Costa Rica que trabaja directamente el tema de mujer y VIH. Y muy importante, llámenos al 25 11 15 15, pero también puede escribirnos a nuestro Facebook Irreverencias y a nuestro Gmail irreverencias@gmail, cualquiera de estos medios para comunicarse con las dos personas expertas que tenemos hoy sobre el tema de mujeres viviendo con VIH. Katia, ¿y cuál ha sido la experiencia de la organización en Costa Rica? Sí, como mencionaba Ruth, muchas gracias por el espacio, buenas noches. Y como mencionaba Ruth, a partir de las necesidades que empezaron a surgir en un momento en el que hablar de VIH era difícil, y sobre todo hablar de VIH y mujer era todavía más difícil, empezaron a surgir todas las necesidades, ya no solamente a nivel de Latinoamérica, sino propiamente del país, propiamente de Costa Rica, dar inicio a encontrar espacios de confianza, sobre todo de confianza, donde las mujeres con VIH pudiésemos reunirnos y empezásemos a hablar de nuestras propias necesidades. Hablábamos en ese momento de tratamientos antirretrovirales, hablábamos de tratamientos que no habían sido creados pensando en mujeres y en los efectos
efectos secundarios que podían existir en las mujeres y las necesidades basadas inclusive desde la ley, desde todo lo que se había establecido legalmente para la atención del VIH y no había sido pensado en mujeres ni visibilizado desde las mujeres. Como mencionábamos, pues entonces como mujeres empezamos a organizarnos desde diferentes puntos, desde diferentes acciones, con el apoyo de algunas instituciones, como en este caso la Caja, ¿verdad?, donde empezamos a buscar espacios que no teníamos para reunirnos porque no existía un espacio real físico donde pudiésemos reunirnos las mujeres. Se empezaron a crear espacios en oficinitas prestadas, en lugares donde podíamos estar en algún momento, en algunos restaurantes, ¿verdad?, públicos donde nos reuníamos las mujeres para empezar a hablar de nuestras necesidades. Así fue creciendo toda esa ¿verdad? Sus espacios para las mujeres con VIH y en este caso empezar a conformarnos legalmente. Y fue de ahí donde empezaron a surgir las necesidades de las mujeres. Y una de las más importantes, y yo creo que ha surgido a través del tiempo en las mujeres, es poder tener voz, es poder tener voto, es poder estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y a partir de muchísimas necesidades que surgían entre las mujeres, que ya conformaban el grupo, había situaciones sociales difíciles, había todo el impacto de un diagnóstico que había venido en muchas ocasiones en un porcentaje muy alto por relaciones de confianza, por sus esposos, por sus parejas, pero sin embargo también la necesidad como mujeres de ser tomadas en cuenta, de ser escuchadas, se empezó a formar toda esa necesidad de hablar, de llegar a espacios donde las mujeres fueran visibilizadas y sobre todo eso, donde el tema de VIH y mujer fuese visibilizado. Es de ahí donde empiezan a surgir la necesidad de formar grupos de empoderamiento, grupos de apoyo en su momento, ahora han ido cambiando a un sentir más de grupos de empoderamiento donde las mujeres empecemos a desarrollar acciones para fortalecernos, para capacitarnos, para hacer incidencia política, para poder sentarnos y hacer diálogos donde sean tomadas en cuenta nuestras necesidades, nuestras palabras. Empezaron a surgir esa necesidad de formar grupos de empoderamiento y de empezar a realizar acciones propias para las mujeres desde ahí. Parte de este proceso nos enseñó que es vital, como decía Katia, la incidencia. ¿Por qué la incidencia? Porque necesitamos llegar ahí donde se toman las decisiones que afectan nuestras vidas. Y el trabajo de incidencia política en Costa Rica por las mujeres con VIH ha sido nuestra carta de presentación, uno de los pilares más fuertes que tenemos como organización. Y hemos logrado llegar hasta espacios políticos de muy alto nivel para que estas necesidades sean atendidas y para que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros compromisos sean una realidad en nuestro país. Vamos con esta idea al primer corte y estamos de regreso en unos segundos. No se vaya de allí, quédese con Irreverencias. De regreso en Irreverencias, estamos en vivo. 25-11-15-15, estamos hablando de las mujeres en Costa Rica que viven con VIH. Esta organización, la ICW, en la que ustedes brindan este trabajo que ustedes han estado explicándome de la incidencia a nivel político. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué pasa cuando una mujer recibe este diagnóstico en la Caja de Seguro Social? Posiblemente, ¿hay algún mecanismo allí para contención? Porque no es ningún diagnóstico de ninguna enfermedad es bonito. Y la persona posiblemente se asusta o se preocupa. ¿Cuáles son los mecanismos de atención? ¿Ustedes brindan mecanismos de atención? ¿La Caja del Seguro Social? Sí, efectivamente, parte de ese trabajo de incidencia nos llevó a presentar un proyecto a nivel internacional ante el Fondo Mundial para Malaria, Tuberculosis y VIH-Sida y logramos que ese proyecto fuera aprobado para 11 países de Latinoamérica, gracias a Dios, incluyendo a Costa Rica, uh-huh, que fue uno de los logros porque no teníamos recursos para avanzar con el proyecto. Trabajábamos en forma voluntariada y
mucha gente decía, bueno, si por años han hecho ese voluntariado, que lo sigan haciendo, pero necesitábamos algún recurso para poder llegar a las mujeres. Efectivamente, la caja les brinda apoyo psicológico, o sea, un apoyo integral existe, más allá de entregar el tratamiento, pero no dan abasto, son 15 minutos de atención y las mujeres salen con muchísimos vacíos. Entonces, dentro de este proyecto logramos poder llegar a conformar 6 grupos de autoapoyo, que ha sido una de las estrategias más lindas que nos ha permitido llegar al corazón de las mujeres como tal. Sí, efectivamente, pues como parte de muchas áreas que tiene el proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto nos permite seguir fortaleciendo las acciones para dar respuesta al tema de incidencia política, pero no solamente desde afuera, sino desde nosotras como mujeres con VIH. Y esto se consideró que podía darse a través de un proceso de fortalecimiento donde las mujeres estábamos. No podíamos seguir solo concentrando nuestras acciones en San José, que es donde principalmente pues hemos logrado desarrollar trabajo, precisamente a veces por la falta de recursos. Sin embargo, la organización recibe como referencia de algunas clínicas, desde la caja y desde algunos otros actores que son socios, referencia de mujeres con recién diagnóstico para poder darles el apoyo, para poder continuar. Para hay poder esa conexión entonces entre la institución y ustedes. Sí, totalmente. Hay una conexión. Desde el proyecto hemos tenido un acercamiento importante también con el INAM, donde también estamos ya creando vínculos importantes en doble vía de fortalecimiento, ¿verdad? Tanto desde el INAMO hacia nosotras como mujeres, como desde nosotras como mujeres hacia el INAMO, para poder incluir todo el tema de la atención de mujer y VIH, igual con otras instituciones. Entonces hemos empezado ya a desarrollar el tema de la referencia y contrarreferencia. ¿Qué pasa cuando una mujer llega a donde ustedes con un diagnóstico reciente? ¿Cuál es el servicio que ustedes le brindan? ¿Cuál es la primera atención que recibe? Regularmente la primera atención que nosotros hemos desarrollado por años, porque además surgió como parte de la experiencia de vida de cada una de nosotras, ha sido un trabajo de pares, un trabajo de acompañamiento, un trabajo entre las mismas, ¿verdad? Cuando una mujer llega con el impacto del diagnóstico, aunque ya ha sido abordada desde la institución, desde su tratamiento, es una mujer que llega con toda la ansiedad de lo que esto va a significar en mi vida, cómo voy a seguir adelante. Hemos buscado desarrollar ese trabajo de pares de tú a tú, donde nosotras, cualquiera de la organización que ya haya trabajado por años, se sienta con una mujer y comparte su historia de vida, empezando una construcción en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de su proyecto de vida, que no se sienta sola, que puede empezar a contar con otras mujeres, que es uno de los primeros impactos en el diagnóstico. Cuando vos recibís un diagnóstico de VIH, sentís que sos solo vos. Sentís que estás sola, que nadie más tiene esta infección. Y entonces cuando te sentás con un grupo, y no solamente en un par, no solo con una persona, que es ese primer acompañamiento, pero cuando ya podemos integrar a una mujer, a un grupo de 15 mujeres más, a un grupo de empoderamiento, donde hay mujeres que empiezan a decirle, puedes construir, no estás sola, vas a seguir adelante, yo he hecho esto, yo he construido mi negocio, yo tengo 10, 15 años de diagnóstico y aquí estoy. Esa mujer empieza a fortalecerse. Y de ahí el desarrollo ya a los grupos de empoderamiento para empezar a crear esas habilidades y capacidades para que la mujer pueda empezar a construir un proyecto de vida. Parte de ese proyecto de vida es que ellas entiendan que vivir con el virus del VIH es vivir con una condición de salud diferente a cualquier otra, como vivir con la presión arterial alta, como vivir con diabetes, etcétera. Claro. Es vivir con el virus, con esta condición de salud, pero que su proyecto de vida va mucho más allá. El proyecto ha permitido que lleguemos en este momento a 6 grupos de autoapoyo: Limón, San Carlos, Cartago, y 3 grupos en el área metropolitana, partiendo de los principales centros de salud: Hospital México, Hospital Calderón Guardia y Hospital San Juan de Dios. ¿Se reúnen ahí mismo los hospitales? No. Tratamos de precisamente de sacar de la parte clínica a los grupos de mujeres. Y esto nos lleva a otro tema que en el siguiente bloque quisiéramos abordar, precisamente de la instalación de nuestra sede en Costa Rica. Pero hemos logrado ya en noviembre, si Dios quiere, con el apoyo también del Ministerio de Salud, vamos a abrir el 7º grupo en la provincia de Punta Arenas. Esto ha sido posible con alianzas estratégicas para este proceso de referencia y contrarreferencia que apuntaba Katia. Estas alianzas estratégicas van más allá de las instancias de gobierno.
con las instancias de gobierno podemos nombrar muy orgullosamente a IMAS, a INAMU, a Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud. Tenemos una alianza, convenios ya firmados con IAFA, estamos adelantando con gobiernos locales, con el ICD, etc. Entre la empresa privada tenemos una alianza que ha sido nuestra madrina, nuestra mano derecha en ese proceso de fortalecimiento en el juego de la vida que le llamamos. La organización se llama Care We Love, Cuidados con Amor. Es una organización de cuidados paliativos que nos ha acompañado, cuidados preventivos paliativos, y ha sido una de nuestras principales aliadas precisamente para que las mujeres entiendan esto que decíamos, el diagnóstico va más allá de una condición de salud y nuestra luz interior, nuestra fuerza como mujeres, nuestro proyecto de vida es mucho más grande que un diagnóstico. En ese sentido, tenemos experiencias maravillosas del empoderamiento, del crecimiento como seres humanos de estas mujeres. Vamos a nuestro siguiente corte y estamos de regreso en unos segundos en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias, 2511-1515. También se puede comunicar mediante nuestro Facebook, Irreverencias, y a nuestro Gmail. Estamos conversando sobre las mujeres viviendo con VIH en Costa Rica. Si usted tiene una duda, si tiene una pregunta, comentario, hágalo cuanto antes con nuestras dos expertas que nos acompañan esta noche. ¿Qué han logrado mediante la organización en Costa Rica? ¿Cuáles han sido esos logros? Aparte, obviamente, de los grupos que ustedes ya crearon y que me están diciendo que próximamente se abrirá uno en Punta Arenas. En Punta Arenas, efectivamente. Aumentar la membresía pareciera irónico, porque quisiéramos que las mujeres claro. No se estén infectando del virus del VIH, pero es un espacio... un motivo de alegría también poder ofrecerles un espacio a todas estas mujeres y en la actualidad tenemos más de 100 mujeres ya dentro de nuestra membresía a las cuales estamos dando acompañamiento. Parte del proyecto y de este proceso de incidencia está también la reforma de ley que se hizo en una época totalmente machista. Creemos que en la actualidad esa ley está obsoleta porque no tenía un enfoque de género, no tenía un enfoque de derechos humanos, no hablaba de salud sexual y reproductiva, no hablaba de violencia contra las mujeres, no hablaba de derechos humanos y logramos precisamente que la Comisión de Derechos Humanos en todo el proceso de incidencia política que realizamos, logramos que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en el periodo anterior aprobara por unanimidad las 6 mociones que presentamos. Esto es uno de los avances más importantes, no solo para las mujeres con VIH en el país, sino para todas las personas que han sido infectadas. ¿Cuáles eran los más importantes cambios que ustedes solicitaban? Precisamente en esos los que le apuntaba, ajá. Que tuviera enfoque de género, ajá. Que hablara de salud sexual y reproductiva, uh-huh. Que hablara de equidad de género, uh-huh. Que hablara de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y sobre todo el tema de la penalización, ¿verdad? Porque estaba muy enfocado en criminalizar, en penalizar a una persona por el tema de infectar a otra persona con el diagnóstico. Estos temas han sido puntos álgidos en las discusiones en la Asamblea Legislativa y en un proceso que duró más de 5 años, claro. que todavía está en proceso. En este momento está en el plenario y es uno de los logros más importantes, pero necesitamos hacer más incidencia, tocar las puertas, tocar la conciencia de todos los jefes de fracción y los diputados de la Asamblea Legislativa para que efectivamente este proyecto sea hecho una realidad y la ley sea aprobada. Creemos que tener un espacio físico también es uno de los grandes logros. En los primeros años nos reuníamos, como decía Katia, en algún restaurante, en el Parque Central, en cualquier lugar, o simplemente atendíamos llamadas telefónicas. Un punto importante que quisiera mencionar es que
La mayoría de las mujeres infectadas son amas de casa y parte de nuestro lema es no estás sola, no queremos nada para nosotras sin nosotras y eso ha sido un logro. Hoy por hoy las mujeres en Costa Rica, no hablo solo de las mujeres que viven con VIH, hablo de las mujeres de la sociedad costarricense, tienen la certeza de que hay un espacio de mujer. Como el programa lo dice, que somos totalmente irreverentes, dispuestas a cambiar una sociedad machista, dispuestas a darle un espacio oportuno, seguro, viable para transformar la sociedad en el tema de VIH y en otros temas que por supuesto nos incumben a las mujeres. Katia, ¿qué otros proyectos tienen a corto o mediano plazo además de la aprobación del proyecto de ley? Claro, tenemos, bueno, estamos en proceso de poder abrir nuestra oficina, nuestra sede para Costa Rica. Es un proceso largo, ha sido por años y con el apoyo de diferentes personas, ya hoy podemos contar con un espacio físico, con una oficina que se compró, ya es nuestra, ya está a nombre de ICW Costa Rica y eso es un gran logro, que va a ser un espacio seguro para que las mujeres puedan reunirse. Logramos comprarlo en el edificio Latitud Los Yoses, en el quinto piso de este edificio logramos realizar nuestro sueño. Ha sido una construcción, la oficina está en remodelación. Esto no se ha logrado por nosotras solas, ha sido un esfuerzo y compromiso de otras personas que también nos han apoyado para poder alcanzarlo. Estamos a poquito tiempo de poder decir ya abrir las puertas, nos faltan algunas cosas todavía en el tema de la remodelación, pero este es un gran logro. El objetivo es poder abrir la oficina y ya poder iniciar a reunir los grupos de empoderamiento de San José, empezar con las capacitaciones que hacemos en otros espacios ya realizados en la oficina propiamente. Nosotros continuamos con el trabajo de fortalecimiento para los grupos de empoderamiento. Posterior terminará el proyecto con el Fondo Mundial, pero ICW continúa realizando acciones y buscando estratégicamente alianzas y convenios con instituciones. En este momento continuamos trabajando, por ejemplo, firmamos un convenio con el IAFA y esperamos poder desarrollar la investigación de actualización de datos de todo el tema de mujer y VIH en Costa Rica con el apoyo de IAFA. Hay un porcentaje alto de mujeres con VIH que han sido consumidoras o consumen algún tipo de droga y esperamos poder realizar en conjunto con IAFA acciones específicas para la atención de todas las mujeres y continuar con los convenios que estamos buscando desarrollar con INAMU para continuar con la atención psicológica de las mujeres, continuar trabajando el tema de desarrollo humano, el tema de violencia de género con las mujeres y todo esto esperamos pues realmente poder hacerlo efectivo con apertura de nuestra oficina. Sí, las alianzas estratégicas son fundamentales en este sentido. Los gobiernos locales, gracias a Dios, nos han abierto las puertas y estamos en ese proceso de firmas de convenios. Sin embargo, esto no ha sido una limitante. Desde ya empezamos, por ejemplo, a trabajar con la Municipalidad de San José, con la Municipalidad de Heredia. Tenemos acciones con la provincia de Cartago. Las unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, las clínicas de VIH, de los principales centros de salud, nos han abierto las puertas en su totalidad para hacer realidad el proceso de referencia contra referencia y estamos avanzando en un tema que es muy difícil, el tema de las mujeres migrantes en Costa Rica que no han tenido acceso a un seguro social, siguen llegando por diferentes razones indocumentadas o en una condición migratoria irregular y necesitamos seguirlas apoyando. Esto es un reto importante. Hay un grupo también de mujeres de una clase social muy alta que no se atreven a reunirse, como ellas nos dicen, preferimos tener un perfil bajo y tenemos que llegar a ellas también, son parte de nuestro grupo. Por supuesto. Y hay que apoyarlas. Ruth, Katia, estamos cerrando nuestro programa. Les agradecemos muchísimo su participación y les agradecemos mucho a ustedes que están en sus casas y nos acompañan en Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.